Estamos en este foro tan importante como es la Feria del Libro, que tiene que ver con el consumo y la percepción de consumo de alcohol en chicos preadolescentes en las escuelas públicas primarias, donde empezamos a indagar acerca de cómo es la aceptación social que hay tanto de los docentes como de los preadolescentes con respecto al consumo de alcohol. La verdad que los datos son como alarmantes, porque lo que nos muestran es que tanto docentes como alumnos consideran que consumir alcohol a partir de los 15 años está bien y que en definitiva lo importante es saber cuánto tomar. Actualmente parecías ver, recién veíamos que hay como un consenso que los 15 años es la edad en que uno queda habilitado para tomar. Ahora es así, antes no era así. Entonces, emborracharse, como decíamos, a los 15 no es un problema, ya podés. Digamos, esto hace unos años era mucho después. O este corrimiento de las edades y la parificación por sexo en este consumo es lo que nos preocupa ahora. Nosotros consideramos que las adicciones son una manifestación de una cuestión social, por eso es que consideramos que la respuesta, la atención, la asistencia, la prevención, la difusión, la investigación debe estar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y es por esto que hace 4 años que trabajamos en función de armar una Dirección General de Adicciones con una respuesta social, porque consideramos que independientemente o más allá de la manifestación fisiológica que tiene una adicción en cualquiera de sus expresiones, es un problema social. Se busca la idea de tener datos en forma sistemática de todos los grupos de población, y no solamente, digamos, el problema de la sustancia en sí, sino los modos de usos y las funciones que cumple el consumo de sustancias en la población.